El tráfico de la ciudad era el mismo que cada lunes, pero a Jorge le parecía 20 veces peor. El reloj en su tablero marcaba las 7:03. Ya iba tarde. Con suerte, escucharía la primera lectura. De todos modos, ya no es la misa del domingo. Se dijo a sí mismo, molesto, mientras se atravesaba al carril derecho para tomar la lateral, al son del claxon del coche de atrás. Jorge no acostumbraba a ir a misa entre semana, pero el domingo se le había ocurrido sin que pudiera pararse en un templo. Y bueno, algo era algo. Mejor el lunes que nada. Claro que había visto la misa por la noche en su celular, pero quería sentir que le daba el valor adecuado. Por eso se habría levantado temprano y se dirigía al templo antes de ir a la oficina. Le esperaba un día de locura. El cierre del año siempre era pesado. Es la mejor forma de empezar la semana, y tiene que contar algo con todos los inconvenientes que me está causando. Además, fue el cuarto domingo de Adviento. Hay que prepararse para Navidad y todo eso. Se convencía a sí mismo. Al fin llegó al templo, y casi tropieza con el niño que se le acercó en la entrada para pedir limosna. ¡Ay, fíjate por dónde vas! Espetó y entró con paso acelerado en la iglesia, mientras el sacerdote decía desde el púlpito: ¡Preparémonos para recibirlo con un corazón generoso! ¡Ay, ni siquiera el Evangelio! Se lamentó en silencio y buscó con la mirada el bonchecito de hojas parroquiales. Pero claro, el lunes no las repartían. Sacó su celular entonces para buscar las lecturas del día y ponerse al corriente con la celebración. Mientras intentaba leerlas, no dejaron de llegarle mensajes de la oficina que distraían su mirada. ¡Ay, Dios mío! ¡Es que nadie es competente! Pensó, luchando por ignorarlas. Quiera Dios que todos dejemos a Jesús robarnos el corazón esta Navidad y que podamos llevar su amor y su alegría a todos. Así sea. Terminó el sacerdote la homilía. Jorge colocó el celular en el reclinatorio con frustración para ponerse de pie, y el resto de la misa se le fue pensando en todos los pendientes que tenía para ese día. En piloto automático se formó en la fila para comulgar. Tenía que llamar a su secretaria. Al parecer el nuevo interno había hecho todo al revés. Era un inútil. El timbre de su celular lo hizo detenerse en seco. Y al descubrir que no lo traía consigo, se dio la vuelta justo a tiempo para ver al niño limosnero salir corriendo con él. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, niño! Gritó sin importarle lo que estaba haciendo o la gente a su alrededor. Se lanzó a la carrera tras el muchacho. ¡Ey, ey! ¡Agarren a ese ladrón! ¡Agárrenlo, por favor! ¡Agárrenlo! ¡Lleva mi celular! Encandilado al salir del templo, perdió la ruta de su persecución. Pero a su derecha, un chofer indignado gritaba: ¡Quítate! Mientras sus llantas rechinaban, y Jorge pudo ver al niño corriendo a media calle. Siguió tras él, esquivando también a un par de coches que pitaron sorprendidos, todo el tiempo gritando: ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Me robó mi celular! ¡Me acaba de robar! Un vendedor de fruta ambulante lo escuchó y se atravesó en el camino del perseguido, permitiendo a Jorge lanzarse sobre él como si de una verdadera presa se tratara. ¡Ya, patrón! ¡Perdóneme! ¡Pedazo de basura! ¿Cómo te atreves? ¡Te mereces una paliza! Jorge estaba a punto de propinársela. Ya, mire, ahí está su teléfono. No pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? ¿Que no te vengo persiguiendo desde hace 2 cuadras? Si no hubiera sido por él. Entonces, Jorge se dio cuenta de que en su frenesí había volcado el carro de fruta del hombre que se había dispuesto a ayudarlo. La vergüenza se sumó a su coraje y sacudió al muchacho tan fuerte que golpeó su cabeza contra la banqueta. Jorge sintió como si su propia sangre se escurriera de su cuerpo, y por un segundo quedó paralizado. Hasta respirar le parecía imposible. A su alrededor, los ruidos de la ciudad se volvieron un eco difuso e inescrutable. Solo existía la figura del niño inconsciente en el suelo frente a él.
no era mucho más grande que su propio hijo. Tendría unos 12 años. ¡Ambulancia! Escuchó un eco que se coló entre su confusión. ¿Ambulancia? ¡Sí, sí, sí! ¡Ambulancia! ¿Dónde está el...? ¡Ay! Había ignorado las 7 llamadas perdidas que tenía de la oficina. De repente, nada de lo que le preocupaba esa mañana parecía importarle. Llamó a emergencias y levantó la cabeza del niño entre sus brazos. Su nuca estaba húmeda. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Si alguna vez te he complacido, por piedad, que esté bien, que no sea grave. Quizás lo merezco, pero por misericordia, por favor, ayúdame, Señor. Sentía las miradas de los transeúntes sobre él. Un círculo de mirones lo rodeaba, cerrándole la garganta. Jorge seguía rezando por la vida del joven ladrón. La ambulancia llegó después de lo que le pareció una eternidad. Sin pensarlo mucho, dejó que los paramédicos atendieran al herido y lo subieran a la camilla. ¿Es familiar? Le preguntó uno de los paramédicos mientras Jorge intentaba subir a la ambulancia. ¿Qué? Solo los familiares pueden ir con nosotros. No lo conozco. El paramédico lo miró confundido, pero después de contemplarlo un momento le dijo: Puedes seguirnos en tu carro. ¿Vamos al Hospital Santa María? Es el más cercano y necesita atención inmediata. Sí, está bien. Hospital Santa María, gracias, ahí nos vemos. La ambulancia se alejó y Jorge poco a poco volvió a ser consciente de en dónde estaba y quiénes lo rodeaban. La banqueta blanca tenía restos de sangre acompañada de fruta pisoteada por la gente que ya se alejaba a seguir con sus vidas. El vendedor de fruta había terminado de rescatar lo que pudo del desastre y estaba de vuelta en su esquina. Jorge se dirigió a él apenado. Ay, amigo, ¿cuánto le debo? No es nada, jefe. No me diga eso. Por ayudarme seguro que lo hice perder la mitad de su producto. A veces pasa. ¿Qué va a hacer con el muchacho? ¿Perdón? Lo mandó a un hospital privado, jefe. En esos no le perdonan a uno ni el agua. Bueno, no sé. La verdad es que no pensé en eso. Pues piénselo, jefe. No va a dejar al pobre chiquillo ahí solo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer cuando él despierte y le pongan una cuentota enfrente? Como yo lo veo, el dinero le va a hacer falta más a usted que a mí. Por eso le digo que no es nada de la fruta, ya me repondré. Es más, llévese un juguito para recuperar el color, que se puso más blanco que esta jícama. Jorge agradeció al frutero y se alejó turbado. Dejó atrás el carrito de jugos y fruta, el Chuy, sin creer del todo que lo ocurrido era real. Había sido demasiado rápido, y sí, no había pensado sobre muchas cosas. Pero aún después de hablar con el frutero, lo que más le importaba era saber que el chico seguía con vida. Las implicaciones de lo contrario le helaban los huesos. No dejaba de repetir al cielo: Señor, Señor, ten piedad, ayúdame, por favor, apiádate de mí, Señor mío. Se subió a su coche y supo que no tenía idea de lo que seguía. Estaba perdido en una conmoción de sentimientos. Olas de culpa, miedo, vergüenza e incertidumbre lo ahogaban. Prendió la calefacción del coche y se puso a temblar entre sollozos violentos. Dios mío, ¿qué he hecho? Por Dios, ayúdame. Entonces entró la llamada de su esposa. Sonia, ay Dios mío, Sonia, exclamó Jorge atrapando un respiro. Bueno, Jorge, me hablaron de tu trabajo. Dicen que no contestas. Amor, ¿estás bien? ¿Qué pasa? El llanto de Jorge se había colado por el micrófono para llegar hasta los oídos de Sonia. En medio de arcadas, Jorge le explicó a su esposa. Soltó sobre su confidente todos sus miedos, sus angustias, su culpa. Ella lo escuchó incrédula, pero comprensiva. A ver si localizo a su familia.
para avisarles. Y del dinero, pues nada, ya veremos. Tenemos un ahorrito y están por darte tu bono. Yo creo que sí salimos. En manos de Dios las cosas se van a acomodar. Sonia logró enfriarle la cabeza lo suficiente como para que Jorge pudiera seguir sus instrucciones. Respiró profundo y repitió: un paso a la vez. Un paso a la vez, amor. Te alcanzo en el hospital en cuanto pueda. Jorge arrancó y regresó la décima llamada de su secretaria. Alicia, no voy a ir a la oficina. Estoy en medio de una emergencia. No puedo ver eso ahorita. Que él lo arregle. Ay, pues que investigue. No se supone que es interno. ¿Cómo va a aprender si nunca lo dejamos hacer nada? Que se dedique a eso hoy. Y ya mañana yo lo arreglo si la riega. Nunca antes lo había considerado así. Siempre vio a los internos como molestas cargas o mandaderos. Por primera vez entendía el potencial de un empleado dispuesto a aprender. El día seguía dando giros inesperados. Llegó al hospital y se acercó al módulo de información. Buenos días, señorita. Vengo a preguntar por un niño que trajeron hace no mucho en ambulancia. Llegó con un golpe en la cabeza. ¿Nombre? No me lo sé, pero seguro que lo puede identificar. No debe de haber llegado hace más de 20 minutos. Entonces no va a aparecer en el sistema. Si quiere, puede preguntarle directo en urgencias, pero no le van a dar información si no es familiar. Dicho y hecho, en urgencias nadie quiso darle nada. Se sentó en la sala de espera derrotado, y recargado sobre sus rodillas hundió la cara entre sus manos. Mortificado por la desesperación que amenazaba con tomarlo cautivo de nuevo, recordó las palabras de Sonia y respiró profundo. Ay, en manos de Dios las cosas se van a acomodar. Disculpe. El paramédico con el que había hablado se acercó a él. Qué bueno que nos alcanzó. ¿Y cómo está? Dígame. Lo dejé con los doctores. Le van a hacer una radiografía para ver daños en el cerebro. El golpe estuvo feo. Pero así, a ojo de buen cubero, no creo que sea muy severo. Es más escandaloso de lo que parece. ¡Ay, bendito sea Dios! De todos modos, falta ver qué dice el doctor. ¿Qué es de usted el chamaco? Nada, no soy nada de él. Fue un accidente y, pues, me siento responsable. Ah, entonces me imagino que no tiene idea de si tiene seguro. No, no lo sé, pero me lo encontré pidiendo limosna fuera de la parroquia a la que voy a misa. La verdad, no creo que tenga nada de eso. Supongo que hay que pagar el transporte de la ambulancia, ¿verdad? ¿Lo veo contigo? Ni se preocupe, estamos de oferta navideña, mi compañero y yo. Esta corre por nuestra cuenta. ¿Seguro? Ay, es que no quiero causarles problemas. Ninguno. Me tengo que ir. Espero que todo salga bien. ¡Feliz Navidad! En manos de Dios las cosas se acomodarán. Muchas gracias. Fue todo lo que Jorge pudo responder. No hay de qué, contestó el joven y se alejó de un Jorge nuevamente sorprendido y agradecido por la generosidad de las personas que lo habían ayudado ese día. Su teléfono timbró. ¿Bueno? Pues es que nadie me dice nada, que solo a los familiares les dan información, pero el paramédico que lo trajo dijo que no parece ser tan grave. Ay, espero en Dios que tenga razón. Bueno, pues ni hablar. Me hubiera gustado poder decirle algo más a la pobre mamá. No sé cómo me pondría yo si me llegan con una noticia así. En fin, supongo que nos vemos en una hora o más. Viven muy lejos. El día siguió su curso escurriéndose en una espera sin final. En el hospital, camilleros iban y venían, llevando pacientes a diferentes estudios. Había un par de niños agripados en compañía de sus padres. Quizá alguna que otra fractura. Una pareja llegó a tener un bebé. Un hombre tenía un dolor muy fuerte. Otro se había quemado una mano y una mujer se golpeó cayendo de las escaleras.
Un par de hombres en traje y con gafetes de identificación pasaron por la sala de espera en algún asunto oficial. Enfermeras levantaban historial clínico y tomaban signos vitales de quienes esperaban ser atendidos. Una de ellas se acercó a Jorge. ¿Viene con el niño que llegó en la ambulancia hace un momento? Sí, sí. ¿Y cómo está? ¿Es familiar? No, no lo soy, pero ya viene la familia en camino. ¿Sabes si tiene seguro? No podemos ingresarlo si no tenemos esa información y necesitamos liberar las camas en urgencias. Si no lo ingresamos pronto, se tiene que ir. ¿Cómo? ¿Sacarían a un niño inconsciente? No está inconsciente. ¿No? ¿Despertó hace cuánto? ¡Ay, gracias a Dios! Un alivio inesperado calentó todo su cuerpo. Hace como media hora, cuando llegaron del Ministerio Público. ¿Qué? ¿Ministerio Público? El mismo calor que le había llegado se le escapó por los pies. Sí, están hablando ahí con él. Al parecer, alguien que vio cómo se lastimó les llamó. Dijo que fue agredido por... La enfermera estudió a Jorge con la mirada. Bueno, no debería decir. ¿No sabe lo del seguro? La verdad no creo que tenga, pero yo estoy dispuesto a cubrir cualquier gasto. Ah, pues si gusta pasar a caja, podemos acelerar el proceso. De todos modos, necesitamos que un padre o tutor firme el ingreso. ¿Tardarán mucho? Pues yo espero que no, señorita. Bueno, lleve este papelito a cajas para dejar los datos de pago y yo puedo empezar a prepararlo para pasarlo a piso. La enfermera se alejó y Jorge alcanzó a ver detrás de la cortinilla que se acercaba a uno de los hombres de traje que había visto llegar antes y creyó que lo señalaba. Tragó saliva y sintiendo que se le atoraba en la garganta fue a cajas para seguir las instrucciones de la enfermera. Escuchó a medias que tenía que pagar los gastos en urgencias, la cama, medicamentos, radiografía, honorarios y alguna otra cosa. No puso atención al total. Le entregó la tarjeta ausente, nervioso. ¿Qué encontraría al regresar a la sala de urgencias? ¿Lo arrestarían? Si el niño estaba bien, seguro que no llegaría a eso, ¿verdad? ¿La misma tarjeta? ¿Perdón? Jorge volvió de sopetón a su cuerpo. Tiene que dejar una tarjeta de crédito para probar el ingreso. ¿Esta misma? Ah, sí, sí. Esa está bien. Firmó los papeles y titubeó. ¿Y si no volvía? Ya estaba pagado. El niño, Emmanuel, esto según había visto en el talón que le entregó la enfermera, estaba bien aparentemente. Tal vez su mamá ni siquiera iba a querer que se quedara en el hospital. Podía irse y ya. Pero eso era una locura. Su esposa venía en camino con la mamá del chico, y además tenían toda su información con los datos de la tarjeta. No había más que hacer que agarrarse los pantalones y hacerse responsable. Respiró profundo y caminó decidido a enfrentar lo que viniera. No esperaba lo que se encontró. En el momento justo en que doblaba la esquina, una niña no mayor a 6 años con un bebé en brazos corrió frente a él gritando: ¡Manu! 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 Jorge la siguió con la mirada para encontrarse con Emmanuel recostado en una camilla, acompañado de una mujer delgada, pálida y frágil. Hablaba con ellos un doctor y junto a él estaban los hombres de traje. Detrás de la niña venía corriendo Sonia. ¡Espera, Naomi! ¡Espera! ¡Jorge! ¡Hola, amor! ¿Pero qué está pasando? No dejan pasar a los niños. Me quedé afuera con ellos para que Alma pudiera pasar con su hijo. Pero se me escabulló la chiquilla. ¿Es tan simpática? ¿Cómo va la cosa? Le dije a Alma que nos encargamos nosotros de los gastos, para que estuviera tranquila. Tiene insuficiencia renal y la asusta mucho el hospital. En fin, dime, ¿qué ha pasado? Del otro lado del pasillo, Naomi se abalanzó con todo y bebé sobre la camilla de su hermanito, quien la abrazó sonriendo en medio de los regaños de su madre. Pues fui a pagar y estuve esperando. Los agentes del Ministerio Público se despidieron de la madre y el niño, y uno de ellos fue a donde estaba Jorge. Este respiró profundo. Ha sido usted muy generoso, le dijo el agente y Jorge lo miró confundido. ¿Generoso? ¿Yo? La mayoría se hubiera conformado con llamar a emergencias. Qué grande de su parte haberlo acompañado
y después de que le robó el celular. No sé si yo hubiera hecho lo mismo. ¿Quién es usted, perdón? Interrumpió Sonia. Ah, discúlpeme, señora. Somos del Ministerio Público. Recibimos una denuncia de que el niño fue atacado por su esposo. Como que se confundieron. Ya nos explicó el muchacho que le robó el celular y salió corriendo sin fijarse. Chocó con un carrito de fruta y se golpeó la cabeza. La mayoría hubiera recuperado el celular y ya. Quería felicitarlo. En fin, gran hombre. ¡Feliz Navidad! Los agentes se retiraron y Jorge descubrió que Emmanuel lo estaba viendo con una sonrisa. Apretó la mano de Sonia y los dos se acercaron a la familia que se despedía del doctor. Pues dice que se tiene que quedar en observación una noche. Le dijo Alma, la mamá de Emmanuel, a Sonia, aliviada y preocupada al mismo tiempo. No te apures, Alma. Podemos organizarnos. Mira, nosotros no vivimos lejos de aquí. Puedes irte a mi casa con tus chiquitos. Jorge se queda con Manu para estar al pendiente de él en la noche. Y cualquier cosa me llama para traerte. Y ya mañana los acercamos a su casa. A menos que quieran acompañarnos en la cena. Ay, no, señora. Ya fue mucha su amabilidad. Mientras las mujeres conversaban, Jorge se acercó y le preguntó a Emmanuel. Oye, muchacho, ¿por qué no les dijiste cómo te golpeaste? ¿Para qué lo quiero en la cárcel? A mí de nada me sirve y seguro tiene familia. Si no soy malo porque quiero, patrón. Pero es que mi papá se fue para el gabacho y como que me lo olvidamos y mi mamá está enferma. Ocupo sacar para mis hermanos, ya ve que están re chiquitos. Uno de los camilleros explicó que tenían que llevar a Emmanuel a su cuarto y despejar el área para mover a otros pacientes. Jorge y Sonia vieron a la familia alejarse detrás de él. Ay, gracias a Dios. Las cosas se acomodaron. Gracias, Dios. Alma regresó mordiéndose las uñas. Ay, señora, ¿no era hacer mucho gasto? Justo en ese momento apareció el paramédico de la mañana. Alma, este es el paramédico que atendió a Emmanuel en la ambulancia. Él lo trajo. Gracias por cuidármelo. No hay de qué, señora. Me alegra de que esté bien. Quería encontrármelos para decirles que mi compañero y yo somos parte de una agrupación de paramédicos que nos encontramos mucho con casos de gente que no puede pagar un hospital privado, pero que por una emergencia acaban en uno. Todos los años nos juntamos y después de hablar con usted en la mañana, propuse este caso. Estuvieron de acuerdo y nos vamos a encargar de la cuenta del hospital. ¿Cómo? Exclamaron atónitos. Ya hablé con los de cobranza y están al tanto de la situación de Emmanuel. Mañana lo dan de alta y nos pasan la cuenta. Tenemos un acuerdo con el hospital también. Llevamos muchos años trabajando con ellos. A veces hasta nos mandan casos de aquí. Que Dios te bendiga muchísimo, dijo la madre de Emmanuel. Y Jorge y Sonia se unieron al sentimiento. El joven les aseguró que no había que agradecer y se despidió de ellos. Oye, espera, ¿cómo te llamas? Le preguntó Jorge antes de que se fuera. Jesús, le dijo el joven sonriente. No cabía la menor duda. En más de un sentido, Jesús le había robado el corazón esa Navidad.